Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a esta emisión especial de 4RD Noticias. El Ministerio de Salud Pública confirma 40 nuevos casos de coronavirus. Tenemos las declaraciones del ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. En la República Dominicana informamos que el número de casos confirmados es de 112 casos que han sido definitivamente confirmados al día 20 de marzo y que incluyen un total de 3 fallecimientos. De los casos confirmados, 37 tienen antecedentes de viajes a países con transmisión local activa, 18 corresponden a transmisión local o contactos expuestos a nivel local y 57 antecedentes de exposición que están bajo investigación para determinar los vínculos con la comunidad internacional. Se han descartado 176 casos sometidos a prueba. De los positivos, 52 se encuentran en aislamiento hospitalario y 57 en aislamiento domiciliario. Debemos decir que la distribución de los casos confirmados corresponde a un 40% a hombres y un 60% a mujeres, con un promedio de edad de 45 años y un rango que va de los 2 a los 88 años. La mayor provincia que registra el mayor número de casos de COVID-19 es el Distrito Nacional, con un número de 51 casos, seguido de la provincia de Santiago, con un total de 12 casos. Actualmente, 290 personas están en seguimiento por tener historia de viaje a países con transmisión o por haber estado en contacto con casos confirmados. El total de casos importados, hemos dicho, es de 37 a la fecha, 57 en investigación, 18 locales, 3 defunciones y 112 muertos. Ante esta situación, el Ministerio de Salud recomienda: las personas deben reforzar las prácticas de lavado de la mano y cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o pañuelo al toser o estornudar. Extremar las medidas de higiene que ya previamente han sido puestas en manos de la población y difundidas masivamente. Más de 265 mil casos de contagio en 171 países del mundo. En China se han registrado más de 3.250 muertes. La cifra de fallecidos en el mundo supera los 11.000. y la de los recuperados, los 88.000. Fuera de China, Italia es el país con más casos y España el segundo de Europa y tercero en el mundo. En Italia hay más de 47.000 contagios y supera a China ya en muertos con casi 5.000 personas. Le sigue Irán con más de 20.600 infectados y más de 1.500 muertes. Y a propósito de estas cifras de personas afectadas en el mundo por el COVID-19, el coronavirus, el Ministerio de Salud Pública propone medidas de prevención para las personas. Veamos. El Ministerio de Salud recomienda: las personas deben reforzar las prácticas de lavado de la mano y cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o pañuelo al toser o estornudar. Extremar las medidas de higiene que ya previamente han sido puestas en manos de la población y difundidas masivamente. Si tiene sintomatología de gripe, debe quedarse en la casa y no asistir a lugares concurridos como escuelas, trabajo, iglesias, etc. Acuda al médico si tiene gripe, con fiebre, tos o dificultades respiratorias, o enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardíacas o del corazón, respiratorias crónicas e insuficiencia renal. Aprovechamos para decir
y recomendar a toda la población que la manera más efectiva de hacer frente a esta pandemia mundial es tomando en cuenta, número uno, que los visitantes extranjeros, aún sean familiares muy queridos y cercanos, son vías de transmisión del virus debido a que están llegando de países con circulación comunitaria del virus. Segundo, que todas esas personas, amigos o familiares nuestras, o visitantes, turistas, etcétera, deben ser aislados y confinados con medidas de precaución como el uso de la mascarilla para esas personas y evitar el contacto cercano. La República Dominicana cuenta con 450 camas para atender a pacientes por coronavirus, pero habrá más próximamente. Veamos. Tenemos unas 450 camas disponibles para estos fines y estamos en proceso de ampliación a unas 600 u 800 camas. Y a propósito de estas instalaciones con que cuenta República Dominicana, el gobierno chino, a través de su embajada en la República Dominicana, anunció la donación de 16.000 reactivos de pruebas, 55.000 mascarillas, una importante cantidad de ropas protectoras y gafas protectoras, como forma de equipar al personal médico del país para enfrentar la propagación del COVID-19. Además, se entregarán guantes quirúrgicos, cubiertas de zapatos médicos y termómetros para frentes, así como varios respiradores y sistema de medición de temperatura por imágenes térmicas. Así lo informó la Embajada de China en República Dominicana. Esta entidad comunicó que el primer lote de reactivos de prueba ha llegado a República Dominicana y se entregará lo antes posible. Recordamos que mediante el decreto 135-20, el Poder Ejecutivo ordenó un toque de queda en el territorio nacional. Esto significa que está prohibido el tránsito y circulación de personas desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. El toque de queda se aplicará todos los días, óigalo bien, todos los días hasta el viernes 3 de abril. La medida busca evitar la circulación de vehículos y personas para que no haya contagio de coronavirus. Quedan exentos de este decreto las personas dedicadas a ofrecer servicios de salud, esto es médicos, enfermeras, bioanalistas y personal paramédico. También los periodistas quedan exentos de esta medida. A propósito de estas medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar el coronavirus, ¿qué ha dicho el sector empresarial? Tenemos las declaraciones del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brach. Ante las circunstancias extraordinarias que representa la amenaza del virus, de coronavirus, creemos que son muy acertadas las medidas que se tomaron. El sector empresarial va a poner de su parte, como hizo el llamado el presidente, para que conjuntamente con toda la sociedad hagamos lo más importante, que es preservar la vida humana, preservar la vida de los colaboradores que trabajan con nosotros y también poder preservar el trabajo a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Las medidas que se tomaron ayudan en este sentido y veremos cómo evoluciona todo esto. A lo mejor tengamos que tomar algunas medidas más, pero ha sido un inicio contundente sobre las cosas que tenemos que hacer. Estas medidas también van en línea con las medidas que han tomado otros países y con las sugerencias que hace la Organización Mundial de la Salud. También la Asociación de Industrias de República Dominicana ha dado su parecer sobre estas medidas que ha tomado el presidente Danilo Medina contra el coronavirus. Tenemos las declaraciones de Celso Juan Marrancini, presidente de este organismo empresarial. Son medidas que no cabe la menor duda que son muy contundentes, pero estamos conscientes de que van en línea con lo que están haciendo otros países de la región, lo que han hecho ya otros países y lo que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y lo que recomienda la OPS, de cerrar las fronteras y reducir al máximo la actividad económica y el contacto de las personas, que es lo más importante, para evitar que el virus se propague de manera acelerada y exponencial. Las medidas muy claramente apuntan a que la economía
aunque va, sabemos que va a estar disminuida, pero que vaya, que siga funcionando y de hecho se vaya en auxilio de aquellos sectores más enfocados. Y de hecho, también toma en cuenta aspectos sociales que considero que son muy importantes, como mantener los comedores económicos y mantener también, aunque las escuelas están cerradas, se mantenga el desayuno escolar. Me parece una medida muy, muy acertada para que ese fin social siga funcionando. Esto es una lucha de todos los dominicanos, donde tenemos que estar unidos, sin bandera y sin ningún tipo de... solamente con la bandera dominicana en la mano, y tenemos que hacer una cruzada contra el virus, y el objetivo es fundamental, reducir el contacto de las personas, aplicar estas medidas. Aquellas industrias o empresas que por su naturaleza deben seguir funcionando, reducir el número de personas que cumplir las normas de higiene, cumplir con las normas para que las personas reduzcan el contacto y obviamente podamos entre todos evitar la propagación de este virus. La economía dominicana tiene capacidad para enfrentar los efectos económicos que pudiera causar el coronavirus. Así lo informó el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu. Veamos. El Banco Central de la República Dominicana y la Junta Monetaria reafirman su compromiso de conducir la política monetaria hacia el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y el buen funcionamiento de los sistemas financieros y de pago. Todo el gobierno dominicano se mantendrá dando seguimiento al impacto del coronavirus, los demás factores de incertidumbre y sus efectos sobre la economía dominicana, encontrándose preparado para continuar reaccionando de forma oportuna ante factores que puedan generar un deterioro en el empleo y el bienestar de los dominicanos. Y recordamos que el Banco de Reservas de República Dominicana, el Banco del Estado de nuestro país, adoptó de forma inmediata las medidas tomadas por la Junta Monetaria. A esto se le suma el Banco Popular Dominicano, que aprobó la entrada en vigencia de un conjunto de medidas que contribuirán a solventar el impacto económico de familias y empresas ante el efecto de la pandemia del COVID-19 o coronavirus y el actual estado de emergencia nacional. Estas medidas se orientan a ampliar las operaciones de financiamiento, flexibilizar el costo por comisión de varios servicios y otorgar otros beneficios en favor de sus clientes. Y a propósito de estas informaciones, el Banco Central de la República Dominicana ya ha dispuesto recursos para las entidades financieras. Veamos. La Junta Monetaria flexibilizó los requisitos de cobertura del encaje legal en moneda nacional de las entidades financieras, reconociendo los títulos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda únicamente como cobertura válida por un monto de hasta 22.321 millones, lo que representa 2.0 puntos porcentuales del coeficiente de encaje legal, es decir, una baja de 2% del encaje legal. De este monto, 10.000 millones serán destinados o deberán ser destinados a préstamos a los hogares y a las micro, pequeñas, medianas empresas y al sector comercio. Mientras el resto de los fondos, unos 12.321 millones, serán canalizados a los sectores productivos, principalmente al turismo y al sector exportador, a tasas de interés, en todos los casos, no mayores de un 8% anual. El Banco Central de la República Dominicana también garantiza el flujo de dólares en el mercado cambiario. Veamos esta información. Estamos proveyendo liquidez al mercado por más de 500 millones de dólares a través de los siguientes mecanismos: inyectar liquidez en moneda extranjera por un monto de hasta 300 millones a través de operaciones de repos de 90 días utilizando como garantía títulos del Ministerio de Hacienda,
aquellos que están dolarizados. Flexibilizar temporalmente los requisitos de cobertura de encaje legal en moneda extranjera de los bancos múltiples, reconociendo títulos del Ministerio de Hacienda en dólares como cobertura válida de hasta 222 millones de dólares. Siguiendo con el tema del COVID-19, el coronavirus en República Dominicana, pasamos ahora a hablar de educación. ¿Qué están haciendo las autoridades del Ministerio de Educación para enfrentar esta pandemia? El Ministerio de Educación iniciará este lunes la difusión de un material didáctico para que los estudiantes y maestros puedan acceder al contenido educativo mientras se encuentran en sus hogares como medida de prevención contra el coronavirus. La guía llegará a todas las viviendas del territorio nacional a través de un espacio didáctico que se transmitirá en horario de 10 de la mañana a 11 de la mañana por esta planta televisora, Radio Televisión Dominicana, a partir del lunes. Transmitirá de 10 de la mañana a 11 de la mañana este material impartido por el Ministerio de Educación. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil ya ha dispuesto un programa para distribuir alimentos crudos a los estudiantes. Veamos de qué se trata. El Ministerio, junto con el INAVIE, ha elaborado un protocolo para la distribución de ese almuerzo y desayuno escolar. Un protocolo siguiendo las orientaciones de aislamiento social que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Educación. Se hará centro por centro, grado por grado y en horarios diferidos, de tal manera que no haya aglomeración en filas que estarán separados unos de otros de 2 metros y con una diferencia de media hora entre un grupo de 40 personas en 4 estaciones distintas de distribución separado a 2 metros cada uno, es decir que tendremos fila de no más de 10 personas. Y viendo estas imágenes del INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, la repartición de los alimentos, hay que destacar, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reconoce al gobierno dominicano por su decisión de continuar con el suministro de alimentos a través de programas de alimentación escolar en este delicado contexto global de riesgo ante el COVID-19. Las agencias consideran de vital importancia continuar con el programa de alimentación escolar, ya que esta provisión contribuye en gran medida con la seguridad alimentaria y el estado de nutrición de muchos niños y niñas, en particular de los sectores más vulnerables de la población dominicana. Y siguiendo esa información, recordamos que no a través del INAVIE, sino ya del Plan Social de la Presidencia, el gobierno dominicano distribuye 220 mil raciones de alimentos crudos para beneficiar a miles de familias vulnerables. Esta medida forma parte de los esfuerzos del Estado para hacer frente a la propagación del coronavirus en el territorio nacional. Las iglesias y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil serán vitales en la repartición de estos alimentos. Recordamos a toda la población que mediante el decreto 135-20 el Poder Ejecutivo ordenó un toque de queda en el territorio nacional. Esto significa que está prohibido el tránsito y circulación de personas desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. El toque de queda se aplicará todos los días hasta el viernes 3 de abril. La medida busca evitar la circulación de vehículos y personas para que no haya contagio de coronavirus. Quedan exentos de este decreto las personas dedicadas a ofrecer servicios de salud. Estos son médicos, enfermeras, bioanalistas y personal paramédico. También quedan exentos los periodistas. Recordamos a la población dominicana que, como medida de prevención, el gobierno ha dispuesto la suspensión de los servicios de OMSA, teleférico, metro y el transporte interurbano. Así llegamos al final de esta emisión de 4RD Noticias. Usted mantenga la sintonía con el canal 4RD, donde damos seguimiento minuto a minuto
al coronavirus en República Dominicana. Despedimos con imágenes de Santo Domingo, cómo vive el estado de emergencia la ciudad de Santo Domingo. Hasta la próxima.